11 de la mañana con 9 minutos en nuestro estilo. No es novedad de que estemos hablando con trabajadoras del telar, porque se sabe que nuestra cuna del poncho desde la década del 50, cuando según algunos informes dicen que por estos lados castigaba una pobreza fatal, llegó el tren. Y el tren se fue a la capital. Se fue a Andalgalá porque estaba la fiebre de la rodocrosita y se fue a Tinogasta. Por el vino, por el aguardiente, y nosotros quedamos en el medio sin saber qué hacer. Mujeres como ellas se animaron a trabajar en el telar y de allí que tomamos el nombre de la cuna del poncho. No es que nosotros hayamos inventado el poncho. Después, otro informe que tiene el maestro Tono Aibar, que es un poeta, cantor, él dice que casi en la misma década del 50, especialistas de la Universidad de La Plata, en el afán de buscar telas indígenas antiguas en Belén, se dieron con que estaba con más años de historia. Entonces, hoy hablar de arañitas hilanderas es un sinónimo de toda esa historia, que si bien es cierto, en los últimos años es como que ha desaparecido un poco, ellas mantienen viva la llama del telar. En 2001 era terrible la situación económica, entonces yo veía que muchas chicas, muchas madres estaban sin trabajo prácticamente, y bueno, y eso es lo que me ha llevado a organizarlas en algo, a hacer algo. Al principio hacíamos de todo, como ser pastelitos para vender, les hemos enseñado a coser, les hemos enseñado a hacer fideos, a hacer mote, bueno, y de paso hacíamos beneficio. Y esa plata la íbamos juntando, cuando había una necesidad muy grande, las chicas de ahí se les daba. Y después, en tal momento dije, no, acá vamos a seguir nuestras vivencias del hilo, del hilado, del tejido, porque no puede ser que nosotros estemos aquí perdiendo el tiempo en esto, le digo, y no sigamos lo que nuestros antepasados nos dejaron. Bueno, y después Rosa empezó con este tema de proyectos, y ella siempre quería avanzar y tenía muchas cosas en la cabeza, y ahí empezamos como un poco a conectarnos. Yo siempre digo que con ella aprendí mucho y tuvimos una muy buena conexión. Ella siempre decía, hay que volver a lo que era Belén antes, ¿no? Que Belén antes, su economía se basaba mucho en la artesanía, en la venta de las telas y todo eso. Y me decía, mira Nora, esto estaría bueno, ¿a vos qué te parece? Vamos a hacer este proyecto. Bueno, y así. Algunas sabían hilar, otras no sabían nada. Y bueno, las que sabían les iban enseñando a las que no sabían nada. Y bueno, con esa plata que teníamos hemos comprado, me acuerdo, 20 kilos de lana y hemos hilado, pero era un hilo grueso que hacíamos. Eso lo íbamos vendiendo todos los fines de semana. Y con eso íbamos comprando más lana y alguna necesidad de las chicas se les entregaba a ellas. Porque ellas no cobraban nada hasta un tiempo recién, cuando hemos empezado a trabajar más. Y bueno, así hemos ido hasta que hemos conseguido una máquina, hemos conseguido otra que nos regalaba a la gente. Y con eso íbamos haciendo más hilo. Porque al principio nosotros hacíamos hilo nomás.
hasta que las chicas han aprendido a hilar muy bien y recién hemos seguido con las otras etapas del proyecto, que era hilar, urdir, teñir, tejer. Entonces todo eso iba despacio, muy despacio, porque cada etapa demoraban para aprender bien, como tiene que ser. Bueno, nos habían prestado una casa, una familia, en un lugar que le decíamos el terebinto, porque había un terebinto grande, grande, una planta. Y bueno, y ahí afuera salíamos a hilar todas, porque era una sombra hermosa. Ahí nos hemos empezado a juntar y ha empezado a llegar más chicas. Así que bueno, se hizo un proyecto que se llamó Volver a Hilar. Esto después de un tiempo que estábamos ahí, nos dieron un subsidio para comprar lana. Y ahí empezamos con este tema de la artesanía. Tuvimos una capacitación de artesana de Belén que nos enseñó todo el tema del hilado, de la limpieza, ¿no? Y todos nos capacitamos porque muchas no sabíamos, otras sabían, pero bueno, yo aprendí ahí muchas cosas que no tenía idea. y así arrancamos. Después ese proyecto fue otro y otro y otro y otro hasta que después llegamos a esto, ¿no? Por atadito vamos haciendo, ¿ves? Estos son 40, 40, 40, 40, estos son 40, viene otro 40. Vamos contando así. Y después he ido mucha gente, muchas chicas que han ido con hijos, casi todas. Karina, que tenía una, después ha tenido otra nena que vivía al lado. Una tenía 9 hijos. Era terrible esa que ha tenido 9. Ay, nos hacía reír todo el día, pero ella vivía contenta con los 9 hijos.
hijo. Sí. Esa era una mujer impresionante como trabajaba Paca. Porque ella ha trabajado en la construcción con su marido. Era buenísimo eso, porque ella, para conseguir la plata, con su marido trabajaban en hacer casas, hacer techo. Mire, y lo que es la historia, los hijos como han visto y ya se le han recibido, 3 se le reciben. Un chico, el mayor, está trabajando, el otro es de geografía, también está trabajando, el otro ya se recibe de medio ambiente. Mire lo que es, ¿no? Paca es de hierro, de hierro. Ella es la que nos hace las tortillas, todo, todo. Hacer una tortilla. Esta tortilla consiste en harina común, agua con sal gruesa, es una salmuera, y lleva un poquito de grasa común. Ahora la vamos a mezclar para que se forme una masa. Amasamos, la mezclamos hasta que se forma la masa. Que sobran un poquito para que no salgan tan duras. La estiramos con un inflador. Luego la llevamos a la parrilla. Ahora pinchamos, se la pincha para que no se infle. Cuando la llevemos a la parrilla. Yo me llamo, soy Alicia del Valle Villagrán, pero todos me conocen por Paca, todos me dicen Paca. Ya hace 16 años que estoy en la cooperativa, soy una de las primeras. Yo ya sabía hilar, algo no bien, pero terminé de aprender acá. Soy del norte de Belén, de Gualfín. Y ahí me vine y la conocí a doña Rosa de Vega, la presidenta, y ella me convocó para que venga y bueno, me gustó. Y yo más estoy en la parte del hilado, más hilo, tizo la lana, hilo, tuerzo, cuando hay que teñir, ayudo, enjuagar el hilo, cuando hay que hacer pompones, hago. Y bueno, esas son mis tareas que yo hago. Para que se pueda tejer. Primero se hace de un lado y después se da la vuelta a la tela y se lo hace del otro lado. Este es para que la tela cruce y se pueda tramar después cuando están tejiendo. Bueno, la enlizada es complicada porque uno tiene que ir hilo por hilo levantando la urdiembre. Eso se necesita de mucha concentración porque si está mal enlizado, o está mal urdido, está mal enlizado. Y si sale mal eso, sale mal para tejer. Después para tejer tiene arreglo, pero es mejor si uno lo hace bien desde un principio. Me gusta tejer, me gusta enlizar, me gusta hilar, todo me gusta. Yo a los 10 años, ya me acuerdo que yo le enseñé, yo siempre me ponía a la par de mi abuela a aprender. Me gustaba verla a ella cómo trabajaba. Ya cuando tenía 10 años, después mi abuelita ya murió cuando yo tenía 12 años, habrá muerto ella, y bueno, de ahí ya nunca más volví a hacer esto porque ya no tenía con quién hacerlo. Y después de grande recién, yo me vine a ver acá a trabajar. En realidad yo soy del norte, de la Puerta de San José, pero hace más de 20 años que vivo acá. Cuando yo me vine acá, yo trabajaba de empleada doméstica, pero después encontrando a la doña Rosa, empecé de nuevo con esto. Se me ha hecho difícil volver, porque me tenía que ir acordando paso a paso las cosas
las cosas que yo aprendí con mi abuela, ¿no? Entonces, cuando yo recién llego a la cooperativa, iba como que, digamos, recién aprendiendo de nuevo. Pero siempre tenía en mi mente todas las cosas que me enseñaba, que la veía hacer a mi abuelita. Bueno, mi nombre es Justa Inés Aguirre. Hace más de 10 años que estoy en la cooperativa trabajando. Bueno, el tejido criollo es el que lo conocemos desde chico. Yo en realidad el de peine ahora recién aquí lo conocía. El tejido criollo es el que se lo urde, se usan los cuatro horcones como ve, como se ha visto ahí afuera. Tiene la pintuna, la pala, las pisaderas, se lo urde y después se lo enlisa. La diferencia que puede haber entre el tejido criollo y el tejido a peine es que en el tejido criollo uno lo hace todo manual, el enlisado, todo, porque en cambio en el tejido, en el peine, los lisos están hechos. Hay que urdir y meter el hilito del urdiembre en el agujerito que tiene el liso ya que tiene en el peine. Pasaron al telar criollo, que ahí también me gustó. Yo al principio lo veía muy complicado por el tiempo que lleva prepararlo y tejerlo. Pero bueno, una vez que probé, que ayudé a las chicas, es lo que más me gusta ahora. Y bueno, lo que pasa es que nosotros vamos rotando acá con las chicas. Entonces yo ahora me pasaron al telar en peine para aprender el telar en peine. Y bueno, ahora estoy tejiendo en eso. Pero también se hace fieltro, ayudar a veces a hacer pompones, algo en la crochet. Pero bueno, siempre estoy en parte de telar. Karina, mi compañera, es una experiencia que estaba ahí. Es una experiencia que tenemos, que yo siempre la cuento, porque Karina nació y creció en Buenos Aires, pero sus padres, los dos, eran de acá, del norte de acá. Entonces, cuando ella vino para acá, por esas cosas de la vida, una vez vino a pasear, le gustó, se casó, se vino, tuvo sus hijos acá, y un día nos encontramos como mamá compañeras en la escuela, tenemos hijos de la misma edad. Entonces yo le cuento lo que estaba haciendo, y ella me dice, ay, me encantaría aprender, y dice, bueno, dale, vení conmigo. Y se incorporó con nosotros. De hecho, hoy es el día que ella sabe más que yo, que nací, me crié, ella sabe toda la cadena, toda. Yo vine cuando tenía 12 años, vine a pasear. Después volví cuando estaba embarazada de mi primer nena. Nos gustó a mí y al papá de las nenas, nos gustó, nos vinimos a vivir. Y bueno, ahí es donde conocí a Marisabel. Ya cuando los chicos, mi nena, la más grande, ya iban al jardín. Marisabel pertenece acá a la cooperativa. Entonces ella, cuando se empezó a organizar esto, que todavía no sabíamos bien qué es lo que se iba a hacer, pero la idea estaba de que se vuelva a hilar, que esto no se pierda, el hilado, el tejido. Yo no podía entender cómo de una lana podía hacer un hilo, salió un hilo lindo y una prenda también linda. Bueno, empecé a hilar, que es lo primero que empezamos a hacer todos. Entonces, bueno, de a poquito fuimos incorporando acá a la cooperativa el teñido, después los telares, que los telares criollos sí se hacía, pero bueno, fuimos comprando el telar en peine. Y bueno, mi idea también fue aprender.
ahora ya prendemos el fuego. Voy a hervir todas las cosas. Se van a sentar, mañana las voy a colar tranqui y puedo obtener un mejor resultado, digamos, en el tinte. Bueno, María es mi compañera, cuando teñimos siempre ella es la que lo hace prender más al fuego. Es más canchera para hacer fuego. Y así, María Isabel, que ha aprendido muy bien todo. Ella estaba también porteña, porque ha vivido muchos años en Buenos Aires, pero es de la Ciénega. Ha aprendido de todo también, María Isabel, para hacer todo lo que la cooperativa está haciendo. Me gustan los resultados, me deprimo si no me sale como yo quiero, pero las chicas me dicen, no, sí está lindo, igual, qué sé yo, pero me gusta hacerlo. Y después, bueno, en este caso me acompaña mucho María o Patricia, pero no es que las otras chicas no acompañen, las otras chicas después enjuagan, que también es un buen laburo. Pero siempre es como que la responsabilidad de esto es mía. Lo que vi, tiñen mucha de la lana que hilan, o tiñen poquito. Sí, se tiñe bastante. Ella cuando tiñe ya para... Porque se tiñe dos veces al mes o una vez al mes, ¿no, María Isabel? Claro, yo soy la que tiño con tintes naturales. Sí. Y otra compañera la que tiñe con anilina. Ajá. Yo por ahí le ayudo, pero no soy la que tiño con anilina. Soy la que hago tintes naturales. Que, por ejemplo, esta paleta es tinte natural. O sea, este es negro de la oveja. De la oveja negra. Sí, ahí siempre hay una oveja negra. Sí. Este es borra de vino. Ajá. Estos amarillos son cáscara de cebolla, el verde es hierba y el marrón es cáscara de nuez. Y por ejemplo con la hierba, ¿se puede hacer dos tinturas distintas? Por ejemplo, una que esté menos tiempo, pues yo me parece que vi una vez en una... ¿En las tonalidades? Claro. De acuerdo, si por ejemplo vos haces un verde en una olla de aluminio, es un tono. Si lo haces en una olla de acero inoxidable, seguramente otro tono. Y si lo haces en una lata que tiene óxido, se modifica y se hace un tono más hermoso, sale todavía. Claro. Porque ustedes saben que el óxido sirve de mordiente y de modificador. La elección de la olla, del material, si es de aluminio o inoxidable, claro, lo haces según lo que quieras. Esos son modificadores. Claro, como ya lo conocen, van variando. No, porque a nosotros nos enseñaron justamente que no usáramos de aluminio, pero... No, bueno, no. Esta es en olla de aluminio. Claro. No es que no te va a salir. Te va a salir, pero va a ser otro tono. Claro. Se modifica, digamos. Sí. Se modifica. Y bueno, y tiene todo un proceso. El tintes naturales, por ejemplo, yo un día pongo a remojar las cosas que son secas, sí, a hidratarlas, para tener siempre un resultado más óptimo. No es que si vos en el día decidís, hoy voy a teñir con cáscara de cebolla y lo haces a todo el proceso. Sí, lo podés hacer, pero el resultado no es el mismo. Entonces, yo hago en 3 tardes, porque nosotros venimos a la tarde, de 2 a 7 de la tarde o a 8 o lo que venga. Entonces, ¿qué hago? Un día pongo a remojar las cáscaras y a amordantar las lanas. Al otro día las ponemos a hervir. Las dejamos a sentar, colamos y ponemos las lanas. Las teñimos y las dejamos dormir a las lanas. Siempre que teñan con tintes naturales, háganlo así, porque es mejor el resultado. Y después en el tinte queda ¿cuánto tiempo? Una vez que terminaste de hervirlo. Sí. ¿Cuánto tiempo queda? Para el otro día. Para el otro día. Y si por ahí yo no me gusta mucho que está, lo dejo para el otro día. Lo vas testeando. Sí. Esto es cáscara de nuez que voy a poner para hervir estas nueces. Estas cáscaras de nueces las conseguimos en la casa de Inés, de mi compañera, que es de la estancia, un pueblito acá cerca. Y ellos tienen nogales y ya nos juntan las cáscaras. Ya tenemos las cáscaras de cebolla que conseguimos en la verdulería de Marito, que él ya nos junta porque nos conoce. Esta hierba es vencida,
que el comercio nos vende a menos precio. Algunos nos regalan, otros nos venden. Ahora yo le voy a poner cosas oxidadas acá porque para que así me sale como mejor el tono, más oscurito. Básicamente tiño con estos tres tonos en esta época, porque teñimos con un yuyo que es aromático, que se llama sueco, y también teñimos con otras plantas, pero no es la época todavía. Entonces, básicamente lo que hago en el invierno es teñir con cáscaras, con esas cosas, porque todavía no están las plantas que usualmente teñimos. Eso nomás que tiene y sacarle ya el resto para que quede. Ya no le echo más leña. Ya no, ya no. Ya estaría, sí. Bueno. Y mañana lo vamos a colar despacito. Todo eso lo sacamos para tirar. Y ya ahí recién teñimos para que no salgan tan sucias las madejas también. Es para una mejor calidad de teñido, por decir así. ¿De Necochea? Ajá. Yo de Mar del Plata. De Mar del Plata. ¿Y usted? Y nosotros dos, oriundos de Mar del Plata, pero estamos viviendo en Santa Cruz. En realidad el aprendizaje lo estamos haciendo allá, en el centro de Santa Cruz, que se llama Gobernador Gregores. ¿Y qué les pareció el trabajo? Hermosísimo. A mí me encanta. Lo que pasa es que te iba a preguntar, ¿ustedes venden más el producto terminado o venden la lana? Las dos cosas, la lana y el producto terminado. ¿Y qué tiene más demanda? Todo, sí. Así que hay muchas que todo, sí. Porque al turista la verdad que les gusta mucho. Sí. Otra que ha aprendido bien es Eli, también muy bien ha aprendido todo. Ella está en toda la parte de terminaciones. Y bueno, así hemos ido organizándonos de esa manera. Mi nombre es Elizabeth Castro y hace 9 años que estoy acá en la cooperativa. Yo soy de Santa María. Vengo de familias artesanas. Mi abuela era artesana. Creo que era una de las primeras tejedoras en el telar criollo allá en Santa María. Cuando era muy, muy niña, me acuerdo que no teníamos juguetes para estar jugando, ella me sentaba al lado de ella para que le arregle la lana, le tice, le ayude ahí. Pero a mí no me gustaba eso. Cuando vine acá, vine por una amiga, entré lavando los hilitos, haciendo ovillitos, ayudando a teñir. Bueno, todo lo que había que hacer, lo hacía. Hasta que después me fue gustando. Me pusieron en la parte de control de calidad, terminaciones, control de calidad y como guía de turismo. Bueno, después acá tienen individuales, caminos de mesa, fundas de almohadones, los pies de cama, chal, mire este chal de acá. Mira que es. Thank you.
Generalmente cuando hacemos, todo, bueno, hacemos por ahí, hacemos, seguimos. Bueno, hagamos los chorizos, bueno, listo, miramos ahí, tomamos. Adiós. O cuando teñimos como los hombres cuando están en las obras, ¿me viste? Ya gritamos de acá, compren cerveza y coca. Bueno, ya viene. Sí, ahí va la Nora, que para eso está presta. Estamos sacando ya las cáscaras para poderlo, ayudándonos un poco para colarlo, para incorporar las madejas, para que no queden, no se metan todas estas cosas en las madejas. Hay que colarlo. Estoy mordentando para, haciendo el proceso de mordiente para que después no se destiñan las lanas. Para que fije bien el color. Un poquito más de agua que ponerlos a todos, que se hidraten bien. Bueno, eso póngalo usted, María, como tiene que poner. Póngalas allá, si las contamos y viene bien. ¿En esta? Sí, sí. Creo que los tres puse. Este también tiene fino. ¿Y este también tiene fino? Levanta. Sí. Sí, sí. Ve. En el lavado de posterior, ¿cómo es la temperatura del agua? ¿A cuánto está? ¿Calentita, agua, fría? ¿Empagamos? Sí. ¿O fría? Fría. Sí. Fría. Sí. Lo que pasa es que ya debe ser más fría. Sí, no, sí, allá te deja los dedos duros, claro. Claro, pero, claro, no, acá eso no está fría. Acá sí, no. Estoy enjuagando ya. Enjuagar hasta que el agua quede clara. Después le ponemos suavizante. Después tenemos una máquina grande ahí. La secamos en la máquina. O también la puedes colgar. Pero si van a colgar, no cuelguen directamente en el sol. Siempre así como... Ha llegado la sombra, digamos. Sí, exacto. Estoy poniendo la secadora. Antes poníamos en el cerco, que se nos sequen. Ahora ya tenemos, gracias a Dios, esto. Ahí lo prendo. Puedes poner mucha cantidad ahí para... Y la lana siempre está bueno que se seque rápido también. Hay que acomodar las húmedas para que no estén tan enredadas. Te hago una pregunta, vos esto del hilado así natural, del tinte natural, sí. ¿Lo aprendiste ahora o lo traes de tu familia que te fue transmitiendo? Todo ha sido como que nos reunimos y nos reencontramos con los saberes que teníamos, porque cada uno habíamos hecho diferentes cosas en la vida, pero era un saber que lo traíamos incorporado. Y de hecho yo le pregunté a mi mamá, porque no hacía esas cosas, che, mami, ¿con qué? Y bueno, mami me dice, sí, con pique, con esto, con el otro, este destiñe, el otro no destiñe, cosas así.
Bueno, ya te están preparando para acá, es medio. Por acá, nosotros ya empezamos a publicar. Hoy estuvimos organizando un poco las redes y qué sé yo, así que bueno, ya vamos a tratar. Viste que ay, María, nadie le va a ayudar a María. Ay, 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 qué diosa. Dice que el video ese que salió, que del curso de telar, viste que salió en el Face. Bueno, dice que ha tenido no sé cuántas visitas y es impresionante. Y ahora va a subir el segundo capítulo. Y bueno, y después tenemos Norita que se nos ha aplicado, que ella cordobesa, pero ha aprendido mucho. También ha aprendido a hilar, pero ella está en la parte más difícil, que es en la computadora. Ella es la que nos recibe todos los mensajes, todo. Hola, cooperativa. Sí, la tarea mea, por ahí no se ve mucho. Yo estoy más en la parte de venta, y en la parte administrativa, en la parte de las redes sociales, en la parte de todo eso que está, digamos, metido más en una oficina, todo lo que tiene que ver un poco con la organización y estar en algunos lugares que las chicas por ahí no lo pueden hacer porque están abocadas a sus tareas específicas como el telar. A veces, cuando hay que teñir, me pongo las botas y también me pongo a ayudar, porque muchas veces la parte de lo que es el proceso del tinte, estamos todas, así que ahí dejo todo y ayudo a enjuagar, a teñir. Así que aprendí a hacerlo también, pero bueno, como te digo, mi tarea es mucho más la cuestión de relaciones públicas, la cuestión de todo esto de manejar todo lo que es la compra de cosas, atender a los proveedores, todo eso lo manejo un poco yo, ¿no? Empezamos a trabajar, a elaborar hilos, nos capacitamos mucho para presentar el hilo. Nuestro primer lugar de venta fue en la Feria del Poncho. Después nos capacitamos en el tema del teñido. Rosa siempre apostaba a eso: chicas, hay que capacitarse en eso, anda vos. Así que, bueno, nuestra primera feria fue el Poncho. Ahí ya tuvimos nuestra tarjeta de presentación, ahí llevamos una tarjeta de presentación, armamos un correo, que es el mismo correo que tenemos actualmente hoy, y empezamos a dejar las tarjetas, y la gente empezó qué lindo, le gustó el producto, le gustó la historia, y bueno, la gente se interesó mucho. Y nosotros vimos ahí que, dijimos, bueno, esto está bueno, ¿no? Y llegamos al mano de obra. El famoso mano de obra, no sé si era un proyecto donde se bajaban, vos tenías que hacer un proyecto, mandarlo, y ellos te mandaban todos los insumos. Eso fue nuestro segundo paso. Y así anduvimos aproximadamente entre 6 o 7 años como una ONG, digamos, no teníamos personalidad jurídica, nada. A las 7 de la mañana me levanto, abro el negocio, limpio, les acomodo, les dejo listo. La tierra y el viento, ¿no? A
las 10 de la mañana me voy a comprar las cosas para cocinar, cocino, les doy de comer y a las 2 de la tarde me voy a la cooperativa hasta las 7. Siete vuelvo a trabajar aquí en el negocio hasta las 10, trabajamos con los chicos. Yo acá me hago de 1000 pedazos para poder cumplir con la cooperativa. Y ahí vamos adelantando despacito, pero firmes. No nos apuramos mucho porque tenemos miedo de que nos salga algo mal. Entonces yo les digo siempre a las chicas, despacio, despacio, porque despacio vamos a conseguir todo, todo. Y ella dice, doña Rosa, ¿cuándo va a conseguir el vehículo? Todas me dicen lo mismo, va a llegar. Va a llegar, no se aflijan, le digo, ya va a llegar, cualquier momentito va a llegar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a buscar la leña y nos cuesta mucho. Vamos a buscar el monte, ahora ya en enero ya tenemos que salir a buscar el monte para hacerlo secar, para teñir todo el invierno. Son horas que uno tiene que andar ahí, muchas horas. Por la orilla del río juntando todos los montes que nosotros necesitamos para teñir. Lleva tiempo, pero vamos, vamos despacio, vamos yendo despacio. Es duro, tienen muchos problemas las chicas, como toda familia tenemos problemas, tenemos chicas con chicas ya de edad que siempre andan y bueno en eso andamos siempre, no nos descuidamos, ya Nora va por un lado, María Isabel por otro, yo por otro, tratando de que nuestras ovejas no se nos vayan. Siempre las estamos recogiendo, como les digo yo. Un tiempo se nos fue Paca porque tenía un problema muy serio con su esposo, pero le hemos dado un tiempo y después hemos ido a buscarlo. Volvé, Paca, volvé. Estamos todos con vos. Y volvió Paca, volvió a trabajar porque ella tenía miedo de volver ya. Porque no la íbamos a recibir, dice, pero no, volvió y estamos todas juntas, no nos separamos, todavía estamos como 6, 7 de las que hemos inaugurado esto, de las que hemos trabajado. Y bueno, y eso ha visto que a uno le ayuda, por ejemplo. Paca es la que da toda la alegría ahí, siempre está riéndose. Nosotros nos reímos de la risa de ella. Por ahí ella no dice nada, pero se larga una risa y nos reímos todo. Entonces estamos mal y viene ella y se pega una,
una risa en la puerta y ya todos nos reímos, ¿no? Eso es lo que tiene ella de lindo, ¿no? Y bueno, y todas las demás, Inés, que ella con su chispa de su padre nos cuenta un cuento y ya se nos va toda la tristeza. Y así, Marisabel, que siempre está rezongando y todos le decimos, bueno, está bien, Marisabel, está bien, lo que usted diga está bien. ¿Y para qué le vamos a hacer la contra? Todas tienen que tener su idea, todas tienen que opinar. Yo no les hago la contra, porque así tiene que ser. Entonces, sí les reclamo cuando hay algo que no me gusta. Sí les reclamo. Cuando no cumplen bien, cuando se sientan con el teléfono y que está prohibido que estén con el teléfono y está prohibido que vayan con los libritos a vender los perfumes, también. En la hora del té, todos los quieren. Las brasas que se hacen. Hay que estarlas cuidando, que no se quemen. Ya va. Espier, ya se me quiebra. Eje. Están listas para comer. La llevo. Tomar el mate cocido. ¿La llevo? No, todavía no. Ya están, ahora quieren comerlo. Toma mate. Sacan todo para vender. Es ahora sí sacan todos los libritos, les digo yo. ¿Qué van a vender? A ver los libritos para que vendan. Y ahí venden. Y ahí se sientan con el teléfono. Tan, tan, ta, 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 ta. Bueno, acá el momento de la cartilla. Ah, a ver. Yo vengo a ¿Cuándo vende usted? Acá es la comida. En algún que otro reunión o en algún que otro lugar donde íbamos, siempre por ahí siempre nos decían, mire, chica, ustedes están bien organizadas, ¿por qué no se hacen cooperativas? Porque siendo cooperativas van a recibir más ayuda, van a, hay muchas cosas que a ustedes les va a favorecer. Y bueno, ya Rosa en ese momento tenía el pensamiento de la casa propia, del lugar. Un día nos sentamos con las chicas y teníamos miedo porque era muy, para nosotros, viste, una cooperativa, es más serio, hay más compromiso. Y bueno, dale, lo hacemos y lo hicimos. Y entonces ahí empezó todo el periplo de conectarse con la gente que nos inscribió, vinieron a Belén, hicimos todos los papeles, hizo todo, bueno, todo lo que lleva a armar una cooperativa. Hasta que eso fue a la dirección de cooperativa y después de unos meses nos llegó el número de inscripción, que eso ya nos convertía, digamos,
vienen en cooperativa. Por ahí las toma doña Rosa y que la dejamos, porque doña Rosa tiene, es una mujer que es la que ha parido el proyecto y es muy trabajadora, y por ahí es la que tiene también las ideas. Ella fue la de la idea y ella dijo, le vamos a poner Arañita. Y bueno, no nos preguntó, pero bueno, a nosotros nos gustó, porque dijo, ¿y por qué? Le dijimos, ¿y por qué las arañas tejen la telaraña? Ah, bueno, listo, le dijimos, está bien. Quedó Arañita. Sí. Quedó Arañita. Y quedó Arañita, sí. Está bien, buena. La historia era que después nos hemos alquilado y andábamos dando vueltas de una casa a la otra. Y un buen día, el señor intendente que ahora está, se cambió el matadero a un matadero nuevo. Y bueno, y la idea era sacarle el matadero para la cooperativa. Y ahí donde luchamos mucho tiempo hasta que nos dio el matadero, nos entregó. ¿No? De parte de la municipalidad nos donó eso. ¿Qué es lo que logramos en todos estos años? Y primero el grupo humano, lo más importante. Después tener la casa propia. Claro, reconocimiento. Así que anduvimos por ahí rodando, que alquilábamos, que vivimos en comodato, que vivimos, después volvimos a alquilar. Y bueno, y hoy es un gran logro que tenemos tener nuestra casa y ser, ¿por qué no decirles, modestia aparte, ser reconocida? Por ahí no me llevo... Entre comillas, famosa. No, por ahí no nos llevamos nada en el, por ahí no nos llevamos nada en el bolsillo, por decirles así. No es que ganamos toda la plata, no es que vivimos de esto. Cada uno tiene, se la arregla para poder vivir, creo que como todos. Pero yo creo que, hablo por todas, pero creo que todas nos sentimos orgullosas de lo que hacemos. Me ha pasado muchas veces que me emocioné hasta las lágrimas porque hay turistas que me halagaron. Los recibo con mucha amabilidad, les enseño las cosas paso a paso, con mucho interés. Y bueno, y hay turistas que se emocionaron y me hicieron llorar y lloramos juntos. ¿Qué les pareció Catamarca? ¿Les gustó? Lindo, me encantó. Catamarca tiene todo. Sí, sí. Paisaje, árido, viento, mucho sol. El orgullo que siento que cada turista que viene, que te diga que Dios bendiga esas manos para que sigan adelante por el trabajo que hacen. Eso significa muchísimo. El gorro es fieltro, ¿ves? Este es fieltro también. Sí. Mira, ¿eh? Todo el gato. Esto es fieltro. ¿Cuánto necesitas? Mira, ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo? 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 ¿Cóm
¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Algo me estaba diciendo ella de... Sí, ahí van a conversar con ella, ajá, la jefa mayor. ¿Pero qué, que hagamos una nota que la aire? No, sí. Que... Hemos salido a algunas radios a charlar y a contar un poco esto de nuestra experiencia, todo lo que estamos haciendo para que, bueno, para que la gente conozca que esto existe, porque muchas veces uno habla con el vecino, o con un amigo, con una amiga, o con alguien conocido de Belén y te dice, yo las vi en Canal Encuentro, las vi ahí, y capaz que vienen a la vuelta y no saben que estamos. Entonces, nosotros queremos que Belén se sume a esto y que digan, mira, está este lugar y se sientan parte de esta cooperativa. No es el primer documental que ustedes van a participar, pero todo nutre a la esencia de Arañitas Hilanderas. Sí, sí. Muy bueno. A nosotros esto nos favorece mucho en el sentido de que nos da mucho más ganas para seguir trabajando, para seguir uniéndonos más, cada vez más, y enseñar al mundo que nosotros el poncho y el telar no lo vamos a dejar nunca. Somos 25 personas, todas socias, más que todo trabajamos mucho en la parte social, que es lo principal. Es una familia la que tenemos adentro. Pero más allá de los problemas, están muy preocupadas también en innovar, ¿no? Porque no sí. Es solamente el poncho que se hace aquí en Arañitas Hilanderas. No, nosotros estamos innovando todo ahora. Por ejemplo, siempre hemos dicho con las chicas, no hagamos lo que hace nuestro artesano, tratemos de hacer algo nuevo, porque no le quitemos al artesano lo que él sabe hacer toda la vida. Y bueno, hemos comenzado a hacer cosas distintas, los chales abiertos. Ahora estamos innovando con una chica que yo le digo, usted es oro en polvo, le digo yo así, ¿no? Porque es la única que sabe hacer los tejidos doble faz, ojo de perdiz, todo eso que se está perdiendo. Claro, recuperar eso. Esto estamos recuperando todo eso para que no se pierda. Queremos invitar a las escuelas para que hagan una especie de visita dos veces a la semana, que estén todo el día acá, que conozcan y que practiquen, que los chicos manejen la lana, que sepan lo que es tizar, que le demos un uso. Hola chicos, bienvenidos a la cooperativa Arañitas. Mi nombre es Elizabeth, mi compañera Paola. Acá le vamos a enseñar el proceso del trabajo que hacemos nosotras. Trabajamos con la lana de oveja y el pelo de llama. Como verá, viene así, de la esquila. Así sale cuando le cortan la lanita al animal, ¿sí? Bueno, nosotros acá nos encargamos de limpiar. Tenemos esta mesa que es especial para que vayan cayendo todas las basuritas, los palitos, todo, ¿sí? Acá se hizo un proyecto para una escuelita para ver si se puede incentivar a la juventud, a los chicos, para que les quede esto. Dentro del perfil de la cooperativa está la escuela como objetivo, digamos. Nosotros queremos que esto sea como la frutilla de la torta de todo esto. Tenemos el lugar dentro de la misma cooperativa y ya tenemos parte del material para empezar un salón, porque la idea de que esto de la artesanía y de estos saberes ancestrales no se pierda. Ojalá, Dios quiera, que cuando tengamos la escuelita acá, venga. ¿Qué color es este? Pero, ¿con qué está teñido? Cebolla. Muy bien. Con charla, hace lo mismo. ¿Este? Con la tierra. Bien. ¿Y este? Vino, va, vino, vino, de la bodega. Muy bien.
Dios que se ríe despacito. Ya le dijo uno que no se ríe por... Vieran. Rosa es una persona que va y va adelante y va adelante. Y yo aprendí, yo siempre digo, yo aprendí mucho al lado de ella porque es una mujer constante, que es una mujer perseverante. Y eso a mí me enseñó mucho. Entonces, logramos lo que tener nuestra casa, logramos lo que es hoy la cooperativa. Yo siempre digo, y le digo a las chicas, nosotros por ahí no tomamos dimensión lo que somos fuera de Belén, fuera de Catamarca. Yo ya estoy hace 16 años al frente y yo a las chicas les digo que ya tengo que dejar el lugar para que entre otra. Y bueno, hace un año que elegimos. De nuevo teníamos asamblea. Entonces le digo, chicas, ya está, basta, yo ya tiene que entrar otra. No. No, no, y me han elegido todas y tenía que seguir. No podía decir que no. Y todas han votado que siga. Y bueno, y ahora ya les digo, ya para el año ya está. Vayan pensando quién va a ser. Yo quiero que se cambie, le digo. No, que quién va a andar pidiendo las cosas. Usted es pidigüeña, me dice. No puede ser que me digan eso, le digo. Pero yo pido para ustedes, chicas. Sí, sí, pero si usted se va aquí... No, yo voy a seguir como socia, le digo. Pero elijamos otra chica para que se vaya haciendo. No, no, no. Vaya pensando que va a seguir. No, yo no voy a seguir, chicas. Vamos a ver qué pasa ahora para el año. Este es el último año que me toca. Y han pasado, como te digo, tantas cosas. Hemos sido abuelas, hemos sido madres, hemos visto crecer a los hijos de nuestras compañeras, que lo veíamos, lo teníamos en un cajoncito cuando tenían 5 o 6 meses y mientras la mamá hilaba. Y hoy me ha pasado que venga una de las chicas y me dice una compañera, una socia, ¿sabés quién es? Y le digo yo, no, es la hija de Patricia, ¿te acordás? No, le digo, no puede ser. Una mujer, una chica. Entonces digo... Dios mío. Si un día le digo, bueno, voy a tener que hacer una guardería acá, porque ya eran 6 chicos y había un hito que de la Rosalba, viera, era un amor, un negrito así, ¿no? Lo llevaba todos los días. Y llegaba a la cooperativa, ¿no? Y corría a la cama que teníamos.
mamá la cheche, mamá la cheche, decía. Mientras no le llevaba la mamadera, tomaba la y todo. Ya viene el cheche, decía. Y ya corría a la cama y tomaba la leche y se dormía. Pero era impresionante. Y todos lo queríamos porque era negrito, así era. Chiquitito era. Ahora tiene 6 años, así está. No ha crecido mucho. En realidad, ser miembro de la cooperativa significa muchísimo, pero ser miembro de este grupo me parece que significa mucho más, porque nosotras empezamos muy chicas. Mi familia también la ha incorporado como un lugar de pertenencia. Mi familia, mis hijas, mis nietos. Ahora, bueno, está mi hija, la mayor. Ella está estudiando en un profesorado de inglés. Pero también se toma un tiempo porque también le gusta venir, así que ella también está haciendo algunos trabajos acá. Esta es una gotita, lo nuestro, ¿no? Y pienso que por ahí se va a extender, porque siempre van los hijos, les hablamos a los hijos también. Las chicas siempre van con los hijos, siempre. Ahí hemos criado todos los hijos. El mejor regalo es tener una linda satisfacción, como yo que vivo muy contenta con mis chicas. Porque yo llego ahí y me despejo de todo. Ellas te hacen reír, te cuentan cuentos, peleamos, volvemos a juntarnos, nos amamos. Esa es la vida, ¿ves? No es que vamos a pelear al tope, no. Peleamos una pelea así, nos decimos cosas y volvemos enseguida. Perdóname, perdóname que te he dicho cosas que no debí. La otra también, perdóname. Discutimos, peleamos, pero bueno, después volvés. Es como en la familia, ¿viste? Que uno vuelve siempre y bueno, después pasó todo y nos abrazamos y nos queremos. Así que bueno, eso es. Y bueno, es una terapia para uno, porque a veces uno quizás por ahí viene con de mala onda, como dice doña Rosa. Yo antes era re tímida. A mí los cursos, los talleres que se hizo acá me ayudó bastante. A mí me gusta estar acá. Estoy muy feliz, muy contenta. La verdad, agradezco mucho a doña Rosa, que es la presidenta, y a todas las compañeras por haberme admitido acá. Y ojalá, Dios quiera, esto siga adelante. Y bueno, y eso, nada más. Y esta cooperativa va a seguir, porque todas las chicas que están ahí ya saben muy bien cómo tienen que seguir, cómo tienen que manejarse. Siguen todas las escuelas que hemos hecho, esta escuela del saber, de la honestidad, más que todo, del bien, de hacer el bien entre todos. Eso es lo mejor de la cooperativa. Eso es lo mejor de la cooperativa. Y siempre lo destacamos. Porque yo a las chicas toda la vida les he dicho, nosotros tenemos que ser buenos, honestos, más que todo honestos, en todo sentido. La honestidad no es solo porque no robás, ser honesto en la persona, decir siempre la verdad. Le digo, esa es la honestidad también. Y eso lo han aprendido muy bien. Y yo creo que lo están aplicando en los hijos también. Y eso es bueno, que esa semillita siga rodando. ¿No es así? Tiene que rodar. Y bueno, así es la cooperativa. Chica, así vamos a salir, despacio, pero salimos, como he dicho siempre. Mm-hmm.